Amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo reno navideño, fácil y económico, que lo puedes ver de esta forma o con las luces encendidas, como ven. Fácil, económico y muy decorativo que te puede adornar la casa esta Navidad. Si entras al canal encontrarás una lista de reproducción manualidades navideñas donde encontrarás otras manualidades como esta, fáciles y económicas. Te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad. Una vez forrado con el plástico, vamos a utilizar papel cometa o papel sedita, pero que sea blanco. ¿Por qué? Porque este renito, como saben, tiene que quedar transparente, translúcido. Entonces vamos a pegarlo simplemente con la técnica de cartapesta. Ponemos siempre el papelito así para que no se nos vaya a malograr, a romper, porque es finito. Y pegamos, siempre que esté bien untado. No hay que disolver la goma para que quede más resistente. Cuando no se disuelve, con menos capas queda más durito. O sea, el trabajo lo hace la goma. Bien, vamos a hacer de esto 4 capas. Preparamos con plástico nuestro espacio o papel puede ser. Vamos a ponerle una alturita para pintar nuestro renito. Bien, aquí tenemos nuestro renito. Lo vamos a pintar con resina y su endurecedor. De esto vamos a echar la misma cantidad. Vamos a echar 4 cucharadas de cada uno. Ustedes lo pueden medir siempre la misma cantidad. Y estando fresco, vamos a echarle esta diamantina transparente o tornasolada, como le llaman, que tiene ese brillito encima del renito, estando aún fresca la resina. Bien, simplemente vamos a revolver la resina y dejamos que repose un rato mientras salen las burbujas. Luego lo utilizamos para pintar. Bien. Así vamos a revolver aproximadamente 1 minuto. Echamos de inmediato la diamantina. Recuerden, si ustedes demoran en pintar con la resina, entonces podemos hacerla en 2 partes para que no se nos vaya a secar y después tengamos problemas y nos pierda la resina, porque seca bastante rápido. Para nuestro trabajito vamos a necesitar un pedacito de manguera transparente que sea más o menos finito y alambre galvanizado que sea manipulable. Este es el número 16. Bien, aquí ya tengo una ramita de una cornamenta hecha. Ahora vamos a hacer la otra. Para eso vamos a cortar. Miren, las dimensiones de aquí acá es de 33 centímetros y
cuatro pedacitos de 6 centímetros y lo vamos a cortar así en forma diagonal. Vamos a colocar, ahora vamos a dar la misma forma de acá. Para eso medimos, ubicamos dónde va a estar los pedacitos que vamos a atravesar. Aquí ya lo he medido y ahora vamos a pegarlo simplemente dándole la misma forma que tenemos acá. Una vez sequito, miren, ahora vamos a poner por dentro el alambre galvanizado y le damos la forma. Sellamos con los orificios, todos los orificios que tiene la manguerita, la vamos a sellar con silicona. Ahora le damos la forma. Para darle la misma apariencia del cuerpito, vamos a forrarlo con el mismo papel. Vamos a hacerlo así en tiritas y con pegamento lo forramos cada uno de los tubitos que hemos puesto. Aquí ya tenemos los dos bien sequitos y está bastante resistente. Ahora vamos a sacarlos del molde. Miren, este queda para hacer otro renito más. Ahora le vamos a recortar todo el bordecito para que quede este bordo. Vamos a recortarlo, miren que queda medio peluciento. Lo hacemos derechito, lo unimos con la otra capa. Echamos resina en la parte de adentro y dejamos que seque para poder colocar las lucecitas. Miren, aquí le he hecho una forma de así como de crucecita para poder pegar el cuernito.
Esto lo pegamos con silicona. Bien, ahora vamos a ponerle las lucecitas. De preferencia que sea con cable blanco. Estas son lucecitas blancas, pero no he encontrado el cable blanco. Es de preferencia así para que no se noten acá. Vamos a hacer en dos el cable. Aquí tenemos la mitad. Una mitad va a ser para una parte y la otra mitad para la otra parte. Bien, vamos a empezar de la cabecita, distribuimos por todo el cuerpo y terminamos en la patita. Vamos a dejar la partecita de la música y que se acomoda las luces por la parte de afuera. Para pegar, vamos a echar silicona y cuando ya esté bien, un poquito, así que unos segunditos esperamos y colocamos el cable. Una vez puestas las lucecitas, vamos a cortar aquí del tamaño de que necesitamos para pegar y cerrar las patitas, las de delante como las de atrás. Igual vamos a hacer con la otra parte. Vamos a hacer cinco papelitos, lo vamos a pegar con pegamento y vamos a darle la forma de una hojita y vamos a darle la forma de la oreja y la vamos a pegar aquí. Esto le acomodamos bien, le sacamos el excedente y pegamos la parte de encima. Aquí he dejado, miren, una lucecita para que también ilumine la oreja. Silicona en todo el alrededor y lo vamos a juntar uniendo las dos partes. Miren, aquí las patitas van a ir separadas ya. Bien, todo lo que es esta partecita del centro, vamos a pegarle pedacitos de papel y luego nuevamente le echamos resina. No va a quedar nada de esto visible, va a quedar como uno solo. Bien, aquí por ejemplo ya se puede parar.
perfectamente. Miren, no lo estoy sujetando y queda bien paradito. Hacer la resina, una cucharada de resina y una de endurecedor. Vamos a echar en todo lo que es la parte de acá que no está, que acabamos de cubrir, toda la parte central que acabamos de cubrir. También ya le puse la colita acá y vamos a colocarle también acá, vamos a echarle resina en los cuernitos. Luego le vamos a echar la diamantina transparente, diamantina tornasolada en toda la parte que nos falta. Si quieren, alcanza o pueden echarle más acá, aunque la verdad es que está bastante resistente. Escuchen. Bastante consistente. Bien, vamos a darle vuelta a esto y lo echamos acá. Luego echamos la diamantina transparente o tornasolada antes de que seque. Así como queda acá, queda con un brillito espectacular. Ya tenemos ahí terminadita nuestra bonita manualidad. Como pueden ver, esta manualidad es muy decorativa, sea que esté apagada o encendida, así como la ven. Fácil, muy elegante y decorativa, que adornaría tu sala esta Navidad. Te recuerdo que los moldes los dejo en la cajita de descripción. Si te gustó, dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y Dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, económico y muy decorativo como este. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.